Buenos días, compañeros de Softcore Barcelona y del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie que hemos llamado Soft Combat & Co., en la cual vamos a analizar diferentes videojuegos, mangas, animes, películas, en las cuales, por su jugabilidad, por su diegesis, pueden o no inspirar la práctica del soft combat y del LARP. En el vídeo de hoy os traemos una saga que seguramente es memorable para muchos y creo que podría llegar a ser una de las más importantes de la franquicia. Estoy hablando de la obra de Final Fantasy VII de la empresa Square, o actualmente Square Enix, el de la cual vamos a hablar aprovechando que hace poco lanzaron la tan esperada versión de Final Fantasy VII Remake y hace poco tiempo han lanzado información sobre su futuro DLC. Para hablar sobre esta obra he invitado a un compañero que creo que ya conocéis de su participación en el vídeo del Sekiro. Hola Ángel. Hola Ricardo, gracias por volver a invitar. Un placer volver a estar aquí. Un placer estar siempre contigo. ¿Cómo te echo de menos? No quieras ni saberlo. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Encantado de volver a hablar contigo y sobre todo de este juego que, si bien yo jugué en su momento y he jugado ahora el remake, la verdad es que sí, es súper interesante la evolución que han tenido porque ahora los remakes es algo que está muy en boca, pero este me parece especialmente interesante de comentar. Pues sí, hoy hablaremos de este juego, de Final Fantasy VII, y tengo una noticia que informaros en relación a otros vídeos, y es que a este sí que he jugado. Y es uno de los juegos favoritos, así que el otro día cuando Ángel hablaba sobre el Sekiro tenía alguien que solamente se había visto el gameplay, pero hoy va a tener un peso pesado al que enfrentarse. Desde luego, estoy aquí para hablar un poco de mecánicas y de videojuego, pero de historia no me puedo comparar contigo. Lo siento, soy un gran fan de esta obra. Pero vamos allá. Final Fantasy VII es una obra que fue lanzada en 1997 y tiene una curiosa historia porque fue la primera obra que se lanzó de tipo RPG con gráficos 3D. Si hacemos un poco de memoria en el Final Fantasy VI, aún luchábamos en dos dimensiones ahí en un tablero plano. El 7 ya veíamos personajes poligonales, incluso ya vimos un sistema de combate bastante diferente, abandonando los típicos jobs y todo, para simplemente introducir personajes mucho más customizables. Cuéntanos un poco sobre la historia de este videojuego, ya que, bueno, previamente, Ángel, por favor, díganos un poco quién eres. Bueno, como me hayáis oído hablar antes, yo soy Ángel, trabajo actualmente como psicólogo relacionado con la industria del videojuego. Bueno, yo he jugado más horas a videojuegos de las que he comido probablemente, así que bueno, tengo algo de experiencia tanto en cómo funciona la historia y cómo funciona la psicología de los personajes, que los Final Fantasy pues tienen especial hincapié en esto, y también en las mecánicas por bueno, todos los juegos que me he tragado. No os equivoquéis, chicos y chicas. ¿Sabéis ese boss que no os podéis pasar porque dispara muy rápido? Es culpa de Ángel. Es culpa de Ángel y gente como tú. Sí, bueno, sí, también me dedico un poco a la dificultad de los videojuegos y sí, hay que medir muy bien la dificultad para que la gente diga, uff, esto es un reto, me pincha, voy a intentarlo. Como habéis oído, Ángel no solamente es una persona que le gusta este videojuego, sino que además trabaja en el mundo de los videojuegos y conoce todo el backstage que puede haber detrás de un videojuego. Así que mientras yo voy a aportar más esa visión de fan, de persona que lo ha jugado y se ha divertido mucho, Ángel va a aportar también su visión como fan, pero también esa característica que solamente alguien con su profesión y su talento puede aportar. Entonces, háblanos un poco sobre Final Fantasy VII. ¿Qué crees tú que representó este salto en cuanto a sistema de combate, diseño gráfico y todo? Bueno, a mí me parece que Final Fantasy VII intentaron hacer una revolución en todo. O sea, como tú dices, fue un cambio respecto a la perspectiva del 3D. Esto les obligó a tener que contratar con otra empresa diferente, que fue Sony, que es otro cambio importante también a tener en cuenta, porque además de este, gracias a este juego, en cierta forma, Sony es lo que es ahora. Es una de las tres patas de esta industria. Y también fue un salto al tema de mecánicas, como tú has dicho, ya no va por tanto por jobs y es mucho más customizable, porque aquí lo que se intentó hacer fue evitar un poco el concepto de JRPG que había en ese entonces, más básico,
e intentar llevarlo a algo más europeo o algo más americano, que por definición es algo más personalizable, es algo más personal y menos común. Entonces, en nuestras culturas nos interesa más, pues, ser diferentes, por así decirlo. Es posible que si tú quieres ser lo que quieres ser, a lo mejor este jefe en concreto no te lo acabas. Porque yo no te estoy dando una línea recta en la que seguir, que simplemente tienes que saber qué decisión tomar en cada momento, sino que aquí realmente tienes varias líneas que seguir, en el sentido de gameplay, no de historia, entendedme. Y esto es lo más interesante, porque ha sido base para un montón de RPGs y JRPGs que hay actualmente, que cada vez son más personalizables porque sientes a los personajes más tuyos. Eso me parece que es importantísimo a la hora de engancharte a un juego, de entender que eres tú el que está en esa historia. Ahora estaba pensando que Final Fantasy VII una particular vinculación con la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo has parado a pensar nunca? Sí, bueno, aunque me parece que queda poco claro, porque si no me equivoco estás hablando de la relación que tiene con Tai, porque es el conflicto abierto más grande que tiene, que es en el 7 original. Me parece que se ve poco el conflicto que tiene con Butai, pero sí que en otros juegos que se hicieron posteriormente o en este propio Final Fantasy VII se muestra más, oye, que hay una guerra entre esta megacorporación, que es una ciudad, que es un gobierno básicamente, y Butai, que es una cosa así, parece que no tiene mucha tecnología a lo mejor, que está apartado por ahí, y sí, y me parece lógico que lo pienses, porque al fin y al cabo la historia o el enfoque que hicieron para este juego fue crear una megápolis super europea, super capitalista, en la que sea el jefe del estado sea también el jefe de la empresa más importante, el que da la energía, que es básicamente la vida de cualquier sociedad actual. Ajá. Y me parece lógico, pero al fin y al cabo es América o es las grandes potencias europeas. Y claro, Wutai, si lo paramos a pensar, está en un rincón del mapa, en una isla, tiene pagodas si falta de una explicación mejor, tiene un claro ambiente japonés, pero al mismo tiempo, por lo que sabemos de la historia, hace un tiempo hubo un conflicto, la historia de Final Fantasy VII, que lo perdió Wutai debido a la tecnología y a las materias que usaban en Midgar y que usaba Shinra. Y ahora Wutai se ha convertido en un país vacacional que ha perdido su cultura y su orgullo, pero igualmente quiere recuperarla. Esto, como tú muy bien has dicho, en juegos creados posteriormente como el Crisis of Core, sí que conocemos un poco más sobre esta historia. Y bueno, no creo que fuera mucho de menos tener la cultura de Wutai en su momento, porque si pensamos, por ejemplo, en la ciudad armada de Junon, que es un gran puerto con un cañón enormérrimo, eso estaba diseñado para enfrentarte a Wutai. Por lo tanto, tenemos que suponer que la idea que hubo en Final Fantasy VII original es que iba a ser más importante, pero al final no se desechó y simplemente quedó como una misión opcional para conseguir los límites de Yuffie y la materia de invocación de Leviatán. Pero poca broma, porque creo que con Final Fantasy VII Re, del cual hablaremos en un vídeo posterior, Tai puede pasar a tener uno de los papeles principales dentro de la diegesis del mundo. Por eso lo hablaremos más adelante. Seguro. Y bueno, estábamos hablando un poco también sobre la revolución gráfica que supuso el Final Fantasy VII. Yo tengo que decir que pasar del Final Fantasy VI, de un juego tipo lineal de dos dimensiones, a la visión poligonal, que sobre todo, a ver, cuando Cloud caminaba por las calles, eran 8 bolas púrpuras con una amarilla encima, pero en la batalla es que se le podía ver incluso la expresión facial. Evidentemente nada comparable con videojuegos, estamos hablando de 1997. Pero en cambio, por lo que he llegado a entender y a escuchar, esto es menos de lo que parecía, porque 2 años después, en 1999, sacaron el Final Fantasy VIII con una calidad gráfica muy superior y con un diseño de escenarios todavía mejor. Y claro, evidentemente no desarrollaron todo el Final Fantasy VIII solamente en 2 años, ya seguramente llevaban 3, 4 o ves a saber cuántos más. De modo que la triste noticia, para los que no lo sepáis, es que Final Fantasy VII fue una obra inconclusa y que defraudó varias veces en su tiempo de entrega, y al final la tuvieron que sacar porque o la sacaban o nuevamente les Warren le pasaba lo mismo que en Final Fantasy I, que para los que no lo sepáis, el Final Fantasy I o Final Fantasy se llama así porque era literalmente su fantasía final. Si Final Fantasy I no hubiera tenido el éxito de ventas que tuvo con su correspondiente facturación, la empresa hubiera quebrado. Así que
creo que tuvieron que hacer malabares entre estas dos cosas. ¿Lo habías oído tú esto, Ángel? Sí, es algo muy típico que se dice, porque al final el concepto de fantasía final de Final Fantasy como que no tiene mucho sentido con las historias que se traman, o sea, no parece que definan nada, y a nada que investigas algo escuchas de esto. Pero sí que es interesante el que tuvieran que sacar tan pronto el Final Fantasy VII, y me parece lógico, porque el Final Fantasy VII para su momento ya era una obra titánica, o sea, 4 CDs de PlayStation. ¿Qué? ¿Por qué se necesitaban tantos CDs? Es decir, si paras un poco a pensar, el Final Fantasy VII, el primer CD, es enorme. Es que creo que la historia va desde Midgar, te recorres dos continentes, te recorres tres continentes, porque creo que terminaba con la muerte de Aerith. Atención, spoiler, Aerith muere. Sí, a estas horas. Salía en la contraparte, es decir, en el reverso del videojuego, te salía la cinemática de Aerith muriendo. Así que dices... Eso fue un poco tonto. Ya podías haber cogido otra escena, pero bueno. Sí. Entonces, creo que el primer CD es larguísimo. Es todo Midgar, es todo el continente de al lado. Y eso, acababa con la muerte de Aerith. Segundo CD es todo el cráter del norte, que conlleva la pérdida de Cloud. Todas las búsquedas de las materias enormes. Y creo que terminaba... Esto lo explicaremos más adelante con más detalle. Después del asalto con los ataques de las armas, y se hacía... Terminaba tras la lucha de Midgar para dejar sitio al tercer CD, que es Final Fantasy VII. Fueron 3 CDs, disculpa. El 8 fueron 4 CDs. Uh-huh. Y en el tercer CD del Final Fantasy VII encontramos lo que sería la batalla final y las batallas extras con las armas. ¿Realmente eran necesarios 3 CDs para...? Es decir, no veo que estén proporcionales en cuanto a historia. No, porque al fin y al cabo, en un CD lo que te importa es, digamos, la cantidad de código que puedes meter, por así decirlo, la cantidad también de polígonos o de movimientos o de colores, etc, etc. Entonces la cosa es que, claro, el primero es mucho más fácil de integrar porque, por así decirlo, solo tiene lo que tiene el primero, ¿vale? O sea, sí, pasan muchas cosas y tal, pero a nivel de gráficos, de personajes moviéndose, de entornos y tal, solo tiene lo que tiene el primero. Mientras que el segundo, por ejemplo, esto no es como los juegos actuales, que las actualizaciones, por así decirlo, se ponen encima del juego original. Aquí no, aquí tú quitabas el CD y todo lo que había en ese CD desaparecía. Entonces, claro, hay muchas partes de lo que pasó en el primer CD que tienen que incluirse también en el segundo, por si quieres revisitar, si vas por el mapa, conversaciones, etc, etc. Entonces, eso es información que ya te ocupa cierta parte del disco y que te da menos espacio para lo demás. Además, que hay que tener en cuenta que, imagínate, tú tienes 4 horas de historia de un juego que es básicamente ir por pasillos, estar hablando y combates. Y sin embargo, en otro CD tienes explosiones de ciudades. Pues esa explosión de ciudad, con la carga gráfica que tiene, ocupa muchísimo más que conversaciones. ¿Quieres decir que, como por ejemplo el CD2, tenemos todos los ataques de las armas, que son cinemáticos muy impresionantes? Claro. Es por eso que necesitaron todo un CD, pese a que el contenido de historia es bastante menor. Claro, porque el contenido de historia no define tanto lo que pasa dentro de la pantalla, porque es lo que tú dices, lo que pasa dentro de los combates, los objetos, que también serán más grandes o más difíciles de implementar, o etc, etc. Habilidades, luego los escenarios hacen más complejos, porque al fin y al cabo, por ejemplo, la parte de Midgar, Final Fantasy original, pues será 4 polígonos, básicamente, y eso es fácil de renderizar dentro del disco. Sin embargo, luego hay otros escenarios mucho más complejos, porque están hechos de otra forma. Tener en cuenta, diferenciar entre los escenarios que están renderizados, que es un JPG, por así decirlo, encima, y escenarios que están hechos en 3D. Obviamente, esto es algo que se ve en siguientes juegos de Final Fantasy o siguientes JRPGs que salen después, que por esa época se hacían con una foto detrás. Simplemente. Se ve mucho. Yo había jugado al Final Fantasy VII en emulador y mi tarjeta gráfica no era muy buena y se veía el corte entre imágenes. Estaba como marcado con líneas verdes y veías dónde estaba una imagen con otra. Pero claro, eso también le tiene una gran genialidad, porque siendo un fondo pre-renderizado con varias imágenes, tenían profundidad y el personaje se iba moviendo, por lo tanto se iba haciendo pequeño caminando sobre un fondo que no dejaba de ser plano. Uh-huh. Bueno, todo es plano en este mundo, pero... antes era más complicado. Recuerdo que incluso la famosa escena de Cloud, cuando llega al primer reactor y de repente la cámara deja de enfocarla a él para enfocar hacia arriba y verle a él y el reactor delante, que en el Final Fantasy VII Re esa escena la recrean, esa, la primera, fue complicadísima de hacer. Sí. En rollo tipo de desarrollo, un tipo de complicación equivalente a lo que necesitaron para en Star Wars para grabar las letras ascendentes, que las tuvieron que poner sobre una pantalla y luego... Uh-huh. Y
y poner la cámara con una grúa especial para darle la inclinación. Sí, porque ahora cualquier programa de creación de videojuegos, por pequeño que sea, incluso los gratuitos, es muy fácil clicar en un sitio y mover la cámara y el programa te hace todo el código y te dice, pues ahora se ve esto y se mueve y tal. En esa época los cambios de cámara no existían. O sea, Resident Evil, el primero, tenía las cámaras que tenía porque no había más opción. Y si hubiesen podido, habrían hecho una cámara pues al hombro o siguiendo de otra forma, pero no había forma. Entonces, es lo que tú dices, se ponen un JPG de fondo y sobre él programan, digamos, el movimiento que va a tener el personajillo. Y ya está. Poniéndole todos los puntos limitados. Sin embargo, que ese JPG o ese personaje en 3D o tal se queden estáticos mientras tú mueves la cámara, eso actualmente se hace con cualquier código, porque obviamente la tecnología evolucionó muchísimo, pero antes era una locura. Total, aceptamos que Final Fantasy VII en este caso fue el principio de casi todo lo que podemos considerar hoy en día 3D. ¿O tuvo alguien que se le anticipó? ¿Lo sabes? Pues por fechas la verdad es que no sabría decirte, pero no sería el primero. O sea, sí que es cierto que sería el primero en construir un mundo tan complejo alrededor de figuritas amorfas en 3D. Pero no creo que fuese el primero ni el más importante a la hora de evolucionar esto, porque al fin y al cabo Final Fantasy VII, más que sus personajes, a nivel gráfico me refiero, era el entorno. O sea, era más interesante presentarte a nivel gráfico cómo funcionaba la ciudad, o cómo funcionaba el cráter, o cómo funcionaba todo esto, que a los personajes, porque los personajes te los presentaban mediante la historia o mediante las conversaciones. Bueno, ahora creo que me voy a retractar de mis anteriores palabras, que por el tiempo de Final Fantasy VII también teníamos a un montón de pesos pesados como Legend of Legalia, claro, y Legend of Dragoons. Uf, Legend of Dragoons. Que, por ejemplo, yo considero que Legend of Dragoons le da varias patadas en cuanto a historia y diseño de mundo al 7. Aquí, desde aquí, un remake de Legend of Dragoon, por favor. Sí, yo también lo pido. Es que yo tengo su banda sonora. Bueno, tengo la banda sonora de la Final Fantasy VII, pero tengo también. Y Legend of Dragoons es brutalísimo. Hablaremos algún día de Legend of Dragoons, ¿vale? Por supuesto. Bueno, ahora voy a hacer un reto personal, que es intentaros explicar la historia de Final Fantasy VII en 5 minutos, si soy capaz. Así que voy a tomar aire y voy a empezar a soltar aquí un discursito. Pero os voy a decir una buena noticia, y es que en la barra de navegación del vídeo de YouTube voy a marcar cuándo voy a terminar de hablar, así que si os lo queréis saltar adelante. ¿Estás listo tú, Ángel? Sí, aquí estoy esperando. Os avisamos de que evidentemente esta historia va a tener spoilers, pero bueno, spoilear Final Fantasy VII a día de hoy es como intentar spoilear Jurassic Park o intentar spoilear Star Wars. Dicho eso, vamos allá. Muy bien, pues allá vamos, a ver si soy capaz. Empieza el cronómetro. Es un mercenario que ha sido contratado por una organización ecoterrorista llamada Avalancha para destruir varios reactores en una gran metrópolis llamada Midgar. En este Midgar consigue destruir dos de los reactores y durante todo este proceso conoce a varias personas. Entre ellas está Barrett, que sería el líder de esta banda ecoterrorista, y a Tifa, una amiga de la infancia de la cual se separó hace 5 años. En las calles de Midgar conoce a una florista llamada Aerith, la cual es una descendiente de una raza antigua llamada Cetra o Ancianos, pero esto es algo que descubriremos más adelante. Durante esta historia nos enfrentamos principalmente a un villano que llamaremos Shinra, que es esta gran corporación eléctrica que rige Midgar, pero que al mismo tiempo tiene ejército propio y todo, y que no duda en explotar la corriente vital del planeta para generar electricidad. El grupo de Avalancha se enfrenta contra este precepto. Durante la historia se demuestra que Shinra es una corporación al más puro estilo capitalista, sin ningún tipo de moral, llegando a ser capaz de derrumbar una parte entera de la ciudad sobre sus barriadas con el tal de tratar de aniquilar Avalancha. Durante la historia, Shinra secuestra a Aerith por ser la anciana y tú vas a su edificio principal para intentarla salvar. Pues ahí la consigamos salvar y conocemos a un nuevo personaje que se llamará Rex 13, o para los más avanzados del juego, Nanaki, que es una especie de perro con una cola en llamas, y ahí empezará la historia principal en el momento en que abandonamos Midgar y descubrimos que hay un personaje que se llama Sephiroth, el cual estaba como encerrado dentro del edificio Shinra, y Cloud tiene una historia con él. Esta historia principalmente es de venganza por haberle destruido su pueblo natal. Durante casi toda la siguiente parte de la historia abandonaremos Midgar, visitaremos gran parte de ciudades como pueden ser Calm, como puede ser la Granja de los Chocobos, la Isla La Miltro, Fuerte Condor, Junon, siempre persiguiendo el rastro de este personaje que se llama Sephiroth, el cual se le acostumbra a identificar por ser un hombre alto, embozado en una capa negra y llevando una gran espada. Pero tenemos que decir que todo esto es mentira, porque en verdad tú no estás persiguiendo a Sephiroth, estás persiguiendo
persiguiendo al cadáver de Genova, una alienígena que cayó en el planeta hace unos 4.000 años y que se le considera como la catástrofe del mundo. Entonces, ¿por qué estamos persiguiendo a este Sephiroth que en verdad es Genova? Pues aquí viene la parte más trascendental de la historia y lo que puede ser uno de los mayores spoilers que vamos a hacer, pero hemos avisado que haríamos spoilers. Genova es este alienígena que fue encontrado hace muchos años en el cráter norte, donde cayó, y fue considerada como un anciano, pero de forma errónea. En verdad, Genova se considera como el enemigo principal del planeta. Incluso el planeta creó grandes colosos para intentarla destruir, aunque fracasó. La compañía Midgar y sus científicos descubrieron a este ser de gran poder, de gran sintonía con la corriente vital y con la magia, y experimentaron con ella, y con ella fabricaron un montón de armas y un montón de supersoldados. Cloud es una de estas personas de las cuales se experimentó con él inyectándole células de Genova, aunque nunca llegó a ser soldado. Sephiroth es uno de los principales experimentos de las células de Genova realizados por uno de los científicos de la corporación Shinra, llamado Hojo, el cual se puede considerar casi su padre biológico, aunque no realmente su padre paterno, simplemente él puso el ADN. Entonces nosotros estamos persiguiendo a esta Genova, que no sé por qué motivo decide coger el camino más largo posible para llegar al cráter norte, y durante este proceso hacemos todo de búsqueda, se conocemos a otros personajes como pueden ser Kaishid, que es un muñeco de gato encima de un muñeco blanco, no sé qué relación tiene, pero bueno, también conocemos a Zid, que es un personaje que había sido un antiguo piloto de cohetes cuando Shinra aún estaba interesada en la exploración espacial, y todos estos se van sumando. Durante este tiempo también descubres de que lo que está buscando Genova barra Sephiroth es una materia negra que permite invocar a un terrible meteoro con el cual atacar el planeta, y cuando el planeta, como un ser vivo que se supone que es, intente sanar esa herida, él está en el centro de esta herida, absorber toda la corriente vital del planeta y así convertirse en un dios. Dato curioso, la materia negra, la materia que invoca Meteorito, fue creada por Locentra para oponerse a Genova, pero curiosamente será Genova barra Sephiroth quien la acabará usando. El viaje nos lleva finalmente al cráter norte, donde ahí descubrimos que está Sephiroth cristalizado y que a través de esta cristalización su mente está distribuida por toda la corriente vital del planeta, y así es como manipula a un montón de personas y manipula incluso la propia Genova para que haga lo que él quiere, entre ellos traerle la materia negra. También manipula al propio Cloud, dado que Cloud tiene parte de esta célula de Genova fruto de unos experimentos que el profesor Hojo le hizo a él. En conclusión, Sephiroth recibe la materia negra, Cloud cae en la corriente vital y lo encontraremos bastante más tarde, y el planeta, no sé por qué motivo, libera unas armas, unas enormes colosos, estos titanes que había creado para defensa de Genova, que por lo visto no tienen nada mejor que hacer que atacar todas partes menos donde está Sephiroth. Durante la siguiente parte del juego lo que haremos será buscar un montón de materias para intentar destruir el meteorito, primero con un cohete y luego simplemente ir por el camino rápido, que es bajar hasta el cráter norte y darle de hostias a Sephiroth hasta que cancele el hechizo, cosa que no sucede. El meteorito acaba cayendo sobre la Tierra. Previamente tenía que haber dicho que durante el viaje Aerith muere. En este momento la mente de Aerith se fusiona también con parte de la corriente vital, y cuando el meteorito está a punto de impactar con el planeta, Aerith consigue convocar una contramateria materia de la negra, que es la de Sagrado, que es una que curiosamente llevaba puesta la diadema desde el principio del juego, vete a saber por qué, y consigue frenar a Meteorito, pero la materia sagrada no es suficiente para vencer a Meteorito, y entonces el planeta convoca toda la corriente vital del mundo para detener a Meteorito, con una escena tan épica que incluso 20 años después me está poniendo la piel de gallina. Y este sería, a grandes trozos, la historia de Final Fantasy VII. ¿Cuánto tiempo he tardado, Ángel? Uy, creía que eso lo ponías tú, tío. ¿Y por qué he dicho cronómetro en tal? Bueno, no importa, luego ya lo sabremos. Pero bueno, lo has conseguido, buen trabajo. Gracias, gracias. Me he dejado algunas cosas, y sobre todo la parte del segundo CD, que es todo lo que... intentar descubrir quién es Cloud y todo, pues esa parte me la he saltado completamente. Uh-huh. Porque creo que forma parte del desarrollo del personaje, pero no de la historia principal. Uh-huh. Y bueno, luego también el ataque a Fuerte Condor, la persecución de submarinos y todo eso, no... Me ha hecho gracia me ha hecho gracia eso, que las armas están atacando en todas partes menos donde deberían atacar, que es el puto cráter norte. Porque una está en Gold Saucer, la otra está en el puto mar, la otra está en el cielo, la otra está caminando hacia Minkar, que dices, ¿por qué caminas hacia Minkar, tío? Que tienes que es en dirección contraria. ¿Sabes la escena esa de Hércules, de la película de Disney? Cuando salen todos los titanes, y a veces les dice, chicos, que estáis yendo en dirección contraria. Ah, sí, cuando... sí. Pues me acabo de imaginar esa escena. Uh-huh. La voy a poner por aquí. Sí, sí, totalmente. Bueno, y esta sería la historia y trama intentada resumir en 5 minutos.
Durante la explicación de esta historia y trama hemos hablado de bastantes personajes y protagonistas, los cuales Ángel nos va a hablar y así aprovecho yo para descansar. Yo me dedicaré a comentar sobre todo un poco las personalidades, ya os ha contado Ricard la historia. Cloud, como vemos desde el principio, pues es un hombre callado, es lo que se diría actualmente como un tío ecchi. Es alguien que es guay porque sí, que todo el mundo le cae bien porque es guay y es el protagonista. Lleva una espada enorme en la espalda, ¿cómo no te va a gustar eso? Bueno, el tamaño no es lo importante, Ricard. Cloud, si bien es cierto que empieza siendo así y no se entiende bien por qué, luego descubrimos que es por los traumas que tiene, las fallas de memoria, etc, etc. Pero es interesante ver la evolución que tiene respecto a sus compañeros. A ver, calmemos los ánimos. Es cierto que en el Final Fantasy VII original, y que eso es algo que me parece muy interesante, porque hablaremos en el siguiente vídeo del Final Fantasy Remake, la evolución de los personajes, pues bueno, es la que es. Las conversaciones son bastante sencillas y van tirando por ahí. Pero bueno, es interesante ver cómo vamos descubriendo el porqué de su personalidad. Si bien este no evoluciona mucho, sí que es interesante ver qué es de su pasado para que haya pasado esto. Sobre Tifa, un poco también de lo mismo. Tifa, su personalidad es básicamente de seguidora de Cloud. Al principio tampoco vemos exactamente qué es lo que le pasa. Luego descubrimos que tiene una historia con Cloud y que le conoce, es amiga, y conoce su personalidad mejor de lo que lo hacemos nosotros desde el principio del juego. Pero es interesante el tipo de personaje. Respecto a Tifa, yo remarcaría la diferencia que tiene con los personajes de JRPG femeninos en general. Pero Tifa es uno de los primeros personajes femeninos provenientes de Japón, que tiene una auténtica personalidad por sí misma, más allá del personaje, que si bien en este juego sigue siendo una seguidora, como ya he comentado, pero aún así es una mujer fuerte y capaz, que va por sí misma, y de hecho cuando nos separamos muchas veces y tal, pues tiene su propia historia y sus propios combates, y desde luego es alguien a quien tener en cuenta, con sus super puñetazos, y me parece que es bastante revelador de cómo Square Enix, en este caso Square, intentó convertir en algo esto más europeo, más generalista. Tengo que hacer un paréntesis y decir que tanto Rosa del Final Fantasy IV como Terra ya habían sido personajes femeninos empoderados. Pero ciertamente concuerdo en que tanto Terra como Rosa como las del Final Fantasy V, que no me acuerdo, creo que eran Lena y Farris, sí, ni punto de comparación. Es decir, Elena, Farris, Rosa y Terra, Celes, son personajes femeninos que participan en una batalla. Uh-huh. Ahí tienes un protagonista femenino. Uh-huh. Exacto. Eso es. O sea, si el juego no hubiese ido de Cloud y hubiese ido de Tifa, habría valido. Ya está. Luego, pasando a Barrett, es gracioso que Barrett, bueno, sea un conjunto de cosas americanas que utilizaron para crear un personaje. O sea, hace poco, Ricardo, yo vi en vídeos y tal la historia de que, bueno, Barrett es básicamente un M.A. Barracus, que es un negro cachas que había en ese entonces. Del equipo A. Claro, exacto, del equipo A, con una ametralladora, o sea, es también muy edgy. Muy guau, qué pasada, qué cachas, qué total. Y la verdad es que, si bien al principio del juego, pues bueno, es un poco cargante, es un poco de qué narices vas y tal, pero luego también la vamos conociendo y se va viendo que es un buen tío en rangos generales. Y bueno, y tampoco hay mucha evolución, y de verdad que me gustará hablar de todos estos personajes en el remake. Bueno, de Barret tenemos la suerte de llegar a conocer el motivo. Casi de todos los personajes conocemos el motivo de su odio hacia Shinra, con casi un capítulo dedicado a ello. En el caso de Barret, él era de la ciudad de Cordel del Norte. Uh-huh. Shinra les convenció para instalar un reactor en sus montañas, incluso Barret fue de los que lo apoyó. El reactor tuvo un fallo, se quemó su pueblo, y Shinra, en lugar de aceptar las responsabilidades, culpó a los habitantes y les criminalizó. Uh-huh. Y Barret perdió a su mejor amigo y su brazo, que es donde lleva la ametralladora. Uh-huh. Es decir, hay un verdadero trasfondo después de que es algo bastante interesante y algo que se tomaron una molestia de crear, porque Barry podía ser eso, simplemente sí, un M.A. Barracus que tenía una machine gun en el brazo, y en cambio se toman todo un capítulo para explicarte el motivo de ese trasfondo, incluso
se acaba reencontrando con su amigo. Yo creo que es importante en este juego, digamos, que su protagonismo es coral. Es decir, todos los personajes tardan un montón de tiempo en explicarte su trasfondo, pero si bien esto es cierto y me parece también importante respecto al cambio, porque antiguamente en anteriores Final Fantasy los personajes o ninguno tenía ningún trasfondo, porque eran básicamente avatares a los que tú les cambiabas los jobs y poco más, o el trasfondo pues lo tenían los dos protagonistas y tampoco era un trasfondo muy loquísimo. Sí. Aquí se muestra que con toda la complejidad que tiene una sociedad antes de que las conocieses ya tenía muchas relaciones con otras personas que ves o escuchas en el futuro y vas entendiendo, no tiene una evolución desde el momento en el que tú las conoces hasta cuando termina el juego, mayoritariamente, pero tú entiendes respecto a estas conversaciones o a estos flashbacks la evolución que tuvieron previamente. Como bien has explicado tú, Ricard, pues Barrett antes era pro-Sinra, por así decirlo, parecía buena idea y después de todo esto, esta cosa horrible, fue precisamente el punto de inicio del juego. Por ejemplo, con el Final Fantasy VII, como has dicho, empieza con este atentado. Barrett es básicamente el jefe o el más promotor de Avalancha y viene precisamente de esta historia que acabas de contar. ¿Qué otros personajes tenemos? Luego tenemos a, como has dicho, a Nanaki o Red 13. De estos los pasaré rápido. Tanto este como Kite Seed, sus introducciones dentro, si bien tienen historias previas, por supuesto, personales, pero yo achaco más la introducción de esto como a generar un poco de fantasía dentro del propio grupo. Son personajes muy interesantes precisamente porque son fantasiosos, son extraños. Cloud tiene problemas emocionales, muy bien. Tifa tiene relaciones emocionales con el protagonista. Barret perdió a su amigo. Cosas que pasan. Pero claro, luego te cuentan que si Red 13 es un experimento de no sé qué, o Kaichi también es interesante pues con los límites o la relación que tiene con la suerte, que te puede romper todo el juego también. Sí, Kaichi rompe el juego. Pero bueno, y luego tenemos a Cid, que esto más que la propia historia que tiene dentro del juego, que es muy interesante, a mí me gusta mucho la historia de Cid dentro de los juegos de Final Fantasy o dentro de los juegos de Square Enix, porque yo por ejemplo le quiero mucho en Kingdom Hearts, que el Cid que sale en Kingdom Hearts es este Cid, sí. Y me mola un montón, y es interesante que Cid, el nombre, si bien cambia a diferentes personajes, pero la personalidad se suele intentar mantener, o es este tendero, o este tío más estético, más alejado del grupo. Es ingeniero, se mantiene ingeniero y usualmente está relacionado con la aeronave, el Cid. Claro. Aparece en casi todos los Final Fantasy, creo que en el primero que aparece es el 3. Ajá. Pero si en el 2 aparecías, no me acuerdo cómo se llamaba el que te daba la aeronave, pero creo que el que primero aparece es en el 3. Sí. Y luego sí, ya se vuelve un personaje recurrente y siempre relacionado con cosas de la aeronave. Ajá. O con la tecnología. Sí, es cierto, no había caído en eso, sí, totalmente. Y bueno, y luego por último Aerith, que yo lo que más destacaría de Aerith es, bueno, su muerte. Es interesante, se habrá visto en todos los vídeos, o lo conocéis perfectamente, pero es muy interesante que se tomasen la molestia de crear un personaje con todo lo que ello conlleva. Es muy complejo crear un solo personaje más con todas sus habilidades, cómo se interacciona con los demás, con los posibles enemigos, etc. Es una cantidad de trabajo brutal para que en realidad lo que estás haciendo es crear un personaje para crear un punto de inflexión en la trama y en las emociones de los jugadores. Aquí tengo que discrepar contigo. Sí. En el Final Fantasy 2 muere un montón de gente. Uh-huh. Hay uno que literalmente te está a punto de caer una piedra, la piedra de Indiana Jones, por encima y él se queda aguantándola. Y además era el padre de una de las niñas del pueblo, uh-huh, que él no quería ayudarte, pero que lo hace por su hija y también daña mucho el Kokoro. Ahí mueren 4 personajes, creo. Uh-huh. Y en el de Cecil, en el 4, si no me equivoco, si no mueren 6, mueren 8. Es decir, y si no mueren, les pasa algo terrible que al final sí que los puedes un poco salvar, pero uh-huh, tela, ¿eh? Es decir, sí, podemos hablar mucho de la muerte de Aerith. Tal vez porque al tener cinemática propia, al tener tema de musical propio y al tener una cara que puedas reconocer como humana, pues empatizas más con ella, pero tela con anteriores juegos que mueren muchos más personajes. Sí, pero el objetivo es diferente. Hay muchos juegos JRPGs que no son Final Fantasy, que se dedican a meter o sacar personajes según vaya la historia. Sobre todo, yo me acuerdo de muchos juegos de PlayStation 1. Me acuerdo de uno que no consigo recordar el nombre, pero tenía un montonazo de personajes con los que podías jugar, pero muchísimos, y algunos súper secretos que tenías que sacarlos, necesitabas una guía, vamos, y eran personajes que además luego los de la historia se te iban, y ya está, y tenías tú que reorganizarte el equipo, pero
Más allá que eso, a mí... ¿Fire Emblem? No. O sea, sí, Fire Emblem también, pero sí, es un muy buen ejemplo. Yo estaba pensando en otro, pero sí, Fire Emblem también. Y anteriormente, pues era menos, pero ahora Fire Emblem sigue teniendo la misma mecánica y todos los personajes se les intenta evolucionar precisamente para que te duela el perderlos y para que no quieras perderlos. Pero ahí está la diferencia. En los juegos anteriores, esos personajes eran mecánicas. Sí, tienen una historia detrás y tal, pero eran mecánicas. Pues ahora se me ha ido el tanque del grupo, pues a ver qué hago. Los Fire Emblem, el objetivo de los desarrolladores es que tú creas un lazo emocional con los personajes y te esfuerces en que no mueran. O que si te mueren por un descuido, tengas que pagar el precio y decir, bueno, para no tener que repetir esta misión que me tira 40 minutos, sigo sin este. Pero el objetivo de Aerith es crear una emoción. O sea, si bien, obviamente, la meten dentro del propio grupo combatiente, porque si no lo hicieran, no sería posible que te relacionases emocionalmente tanto con ella, porque no la estás controlando, no la notas tanto en el juego. El objetivo es ese, o sea, me parece que no cabe duda que uno de los grandes triggers de este juego es precisamente la muerte de Aerith, porque no te lo esperas, porque te esfuerzas tanto en evolucionar a este personaje, en que te interesa, en que se relaciona con Cloud, se relaciona con todos y no sé qué, y luego te lo matan sin que viniese a cuento, y que esto es algo que me resultó muy, muy gracioso, que antiguamente estaba siempre la leyenda, ¿no? De si haces no sé qué o haces no sé cuántos, pues consigues revivir a Aerith y puedes jugar con ella al final del juego. Y no era verdad, era simplemente, ya te digo, ese trigger de hemos hecho a Aerith que tenga estas habilidades, que llegan hasta el nivel, no recuerdo, pues hasta el nivel 24, porque es cuando se muere, es cuando se puede morir. Pues no vamos a hacerle más habilidades de aquí porque no tiene sentido, pues no va a funcionar. En realidad, en el templo de los ancianos, ¿sí?, que es el último lugar donde la llevas, porque luego ella se va, ahí ya te dan su arma final del juego, ya te dan todos sus límites y todo, así que realmente Aerith es un personaje que cumple con su misión. Claro. No es como, por ejemplo, Gauf del Final Fantasy VI, que al morir protegiendo al grupo, llega a Carla, que creo que es su nieta, uh-huh, y ella hereda todos sus habilidades. Es decir, literalmente, claro, cambia el sprite, pero sigues teniendo el mismo nivel, la misma fuerza, las mismas magias y todo. Uh-huh. Exacto. Pues eso, o sea, lo interesante de este personaje es lo que se intentó crear con él, simplemente. Dentro del grupo protagonista, pero que están un poco más alejados, pues tenemos a Yuffie y a Vincent. A mí personalmente, Yuffie y Vincent me gustan mucho, si bien es cierto que Vincent pues sigue siendo un poco la estética de ser de un tío guay y poco más. Se habla muy poco de él porque, bueno, luego en otros juegos pues se cuenta más su historia y posible que se vea más de él. Pero son personajes muy interesantes. Además, Yuffie, como tú has comentado antes, esta islita japonesa que está en contra del Gran Imperio y tal, que está ahí separada, Yuffie nos hace un poco de enlace con eso y nos permite visitarlo. Y es un enlace interesante para alargar el juego por zonas por las que no iría al grupo si no fuese por eso. Y nos ponen, creo que es la parte más complicada del juego, porque durante la estada en Wutai haciendo la misión secundaria de Yuffie, te quita todas las materias. Uh-huh. Entonces, de repente, en este juego las materias no solamente te dan habilidades, sino que te dan buffos de ataque. Y de repente a lo mejor pasas de sacar 3.000 de vida a sacar 1.000 de vida. Y dices, ¿what the fuck? ¿Qué ha pasado aquí? Y claro, no las puedes recuperar, no te puedes ir porque es una misión que una vez empieza, claro, tienes que recuperar tus materias. Claro. Y lo pasas mal si vas sin estar preparado, sin llevar un montón de pociones, porque claro, has perdido tus magias de curación. Puede ser un punto muy complicado del juego. A mí estas cosas me enamoran, o sea, esto es extremadamente difícil de conseguir en un juego y que te salga bien y tal, pero a mí estos cambios de mecánica que te joden básicamente todo el juego y tienes que cambiar y estás jugando a otra cosa, básicamente, a mí me vuelve loquísimo. Porque es algo que no te esperas de nada. Incluso si ahora que estamos en la era de internet ya lo has leído, ya sabes qué pasa, sufrirlo, sentirlo, es una pasada. O sea, me parece. Y sobre todo porque estas cosas suelen estar bien metidas dentro de la historia, dentro del concepto y tal. Y en este caso, pues todo esto de Yuffie, que es una ladrona, con las materias, etc, etc, está muy bien metido. Y es lo que tú dices, te gira la cabeza. Y me parece que es genial. Sí, te rompe las mecánicas. Sí, simplemente. Es curioso para también futuros juegos, como tanto Yuffie como Vincent, que eran personajes extras, que tenías que hacer su misión, concretamente en Yuffie tenías que buscarla por uno de los bosques y tenías que darle una serie de respuestas concretas para que se uniera a ti, y Vincent tenías que resolver un enigma de una caja fuerte y varias cosas más, y que luego sí, tienen un poquito de historia, pero no mucha. Yuffie es tal vez la que tiene más historia de todos los personajes, aparte de Cloud, teniendo en cuenta que eso, que tiene toda una isla para ella, que tiene su propia historia, y luego cuando vas, se activa su misión secundaria, que tela también para eso, que es lo que acabamos de comentar.
se han convertido en personajes más referentes del juego que los protagonistas principales, llegando incluso Yuffie a aparecer en Crisis of Core y Vincent a tener un juego propio, que es el dicho Cerberus. Es curioso. Y ahora, bueno, ahora que se ha anunciado con el nuevo DLC del Final Fantasy VII Remake que habrá un capítulo en el cual aparecerá Yuffie, pues creo que deja patente esto, que es decir, Cid no tiene su propio capítulo. Nanaki no tiene su propio capítulo, y eso que la tribu de Nanaki podría tener historia para rato. Sí, sí, sí. Pero en cambio, Yuffie y Vincent sí que han logrado... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy interesante cómo meten a estos personajes y les dan importancia de una forma diferente a lo mejor que a otros. Al fin y al cabo, si bien son personajes extra, que puedes pasarte el juego sin ellos, aún así son lo suficientemente importantes como para que les metan más historia o más concepto de entorno a cada uno. Es hacer una cosa diferente, porque claro, con los personajes de la historia tú puedes jugar con su propia historia, pero los tienes que meter como los tienes que meter y ya está, y están ahí. O sea, tú vas andando por un pasillo y te los encuentras. Y luego la historia que tienen de fondo, pues muy bien. Pero los extras, es lo que tú dices, puedes jugar más. O sea, esconder a Yuffie detrás de una misión extra que encima te cambia el gameplay, pues me parece una cosa brillante, vamos. ¿Sabes cuál es el Final Fantasy que tiene más personajes secundarios? ¿Cuál? El 6. Tiene casi 20. Si no tiene 20, tiene 24. Es bestialísimo. Hay un montón de personajes. Tienes incluso a un Yeti para jugar, que su forma de atacar es coger a uno de los tuyos y lanzarlo en forma de bolo. ¡Qué chulo! Por seguir con los personajes, de todos estos hablaremos más en el siguiente vídeo, porque tiene tela la evolución que hacen de todos en el remake. Pero bueno, hablando de los villanos, tenemos, como bien has dicho, a Shinra, que es la megacorporación que tiene toda la ciudad y, bueno, que básicamente controla el planeta porque controla la energía. Y luego tenemos a Sephiroth, que, bueno, es la contraparte más clara de Cloud y es con la que te vas enfrentando o la que vas persiguiendo todo el juego. Pese que no le persigues a él, que persigues a una ilusión de él. Pero bueno, que tú como jugador estás diciendo, maldito Sephiroth, te voy a clavar en el ojo, ¿sabes? Sí, cabrón, tenía a Aerith a nivel 50 y me la has matado. Claro, porque Shinra es, desde mi punto de vista, más como corporación y el jefe de la propia Shinra y la corporación entera, es como más mala en el sentido de que es la que mueve los hilos todo el rato por detrás. Y antes de que tú empezases en el juego, ya había estado haciendo cosas malas desde hace milenios. Pero claro, es un enemigo, es un villano, es una contraparte que tú ves en el entorno. Pues eso, ves gente sufriendo, ves a los soldados que te mandan, ves cómo las ciudades están rotas o pobres o etc, etc. Mientras que Sephiroth es, toma, enemigo, pa' ti, ve pa' allá que te tienes que pegar con este. Básicamente. Es curioso, hay un manga que se llama Parasite, no sé si lo conoces. Sí, sí, por supuesto. Hace poco hicieron su anime y lo adaptaron, pero pero tal vez no lo sepas, pero Parasite se publicó inicialmente en 1988. Sí, se publicó inicialmente en 1988. Y si te informas un poco, una de las cosas que aprendes sobre él es que es una crítica a la contaminación del planeta, a todo. Por eso aparecen los Parasites, sí, que no dejan de ser el intento del mundo de equilibrar la superpoblación humana. Esto en 1988. Una crítica a la ecología planetaria. Sí, sí, sí. Sí, y es básicamente la historia que se cuenta aquí, el planeta protegiéndose de algo externo. Si bien aquí es algo más alienígena, aunque también tiene que ver con cómo explotan las corrientes de Mako, pero sí, sí, no sabía que era tan antiguo y es interesante, oye. Sí, sí, ya te digo, y luego sacaron su versión en anime en 2014, que sobre todo puedes ver que han adaptado la tecnología, los móviles, por ejemplo, en Parasite original no hay móviles y luego ya van con móviles, etcétera. Claro, claro. Pero aquí, en 1997, se hizo una crítica a las grandes corporaciones que explotan eso, en este caso el Mako, la corriente vital del planeta, para obtener electricidad, beneficios y despachan cualquier fuente bioética. Incluso Midgar, que es el gran centro neurálgico de Shinra, a su alrededor no tiene verde, está todo gris. Los suburbios son terriblemente tal. Es decir, en 1997 ya teníamos esta crítica social. Sí, sí. Ahora, viéndolo con retrospectiva, ahora que estamos en 2021 y además hemos tenido esta pandemia
pandemia, que ve tú a saber si dentro de 50 años se va a estudiar de que eran como los Parasite, de un equilibrio planetario. ¿Qué te parece? ¿Qué, crees que se criticó correctamente y que realmente no hemos aprendido de Final Fantasy VII y de su crítica ecologista? No hemos aprendido. Esto es como todo. Las personas aprenden, sí. Los grupos aprenden, no. Las sociedades no aprenden porque no tienen cerebro, no tienen mente. Las personas que las componen, sí. Pero lo que piensen una persona y otra persona y otra persona y otra persona, así hasta el infinito, y lo que piense un grupo o una sociedad son cosas diferentes. Como tú dices, el manga de, bueno, o la idea de Parasite es súper antigua. Ideas en escritura o en películas de este tipo llevan existiendo desde que empezó la revolución industrial. O sea, ya cuando... Mononoke, por ejemplo, también. Ya cuando empezaron las grandes fábricas, como que pasa en esta ciudad de Final Fantasy VII, ya pasaba. O sea, ya eran grandes fábricas que llenaban todo de humo, que la gente sufría, que no dejaban, es lo que tú dices, quemaban el suelo y no había nada alrededor, etc, etc. Simplemente una evolución mucho más bruta, por supuesto, pero esto es algo muy común. Y a ver, la gente aprende, la gente entiende, y las sociedades no aprenden, pero sí que van cambiando según la cantidad de personas que crean algo en esto. Entonces, ahora ya con la cantidad de información, con la cantidad de gente que lo dice o que lo ha escrito o que lo ha puesto en películas o en videojuegos o tal, pues cada vez hay más gente convencida de esto y las sociedades, por lo tanto, van tirando más hacia aquí. Pero también te digo que la evolución industrial es algo innegable al ser humano. Nunca vamos a ser Bután, por así decirlo, porque no es como funcionamos los humanos. Los humanos siempre queremos más, queremos evolucionar. Y eso es... ¿Cómo que Bután? ¿Qué es Bután? Sí, quiero decir, no vamos a ser una cultura basada en el respeto a la naturaleza y en la tranquilidad y en lo establecido y en el legado y tal. No funciona así. O sea, así éramos antes porque era lo que nos tocaba, era la evolución que habíamos llegado hasta ahí y después de eso seguimos evolucionando. Y la evolución es una línea recta. O sea, si bien estilos cortos a estilos pequeños sí que las sociedades pues se van repitiendo en ciertos conceptos o tal, lo que es la evolución humana en general, te estoy hablando de siglos, es una línea recta y constante. Entiendo, interesante. Algún día te tengo que poner a hablar con Marco sobre este tema. Tenemos que encontrar alguna serie, algún videojuego que comentar y un gong aquí al medio y voy ¡pam! Y empezáis a discutir. Tú, antes de que empezase yo con todo este tema de la evolución humana, que sabes que es algo que no puedo parar de hablar, estabas hablando de la bioética, las corrientes de Mako y cómo afectan al planeta. Y esto me sirve para terminar ya con los últimos, de verdad, los últimos personajes importantes. Bueno, pues vamos a hablar. Genova, que es básicamente, como ha dicho Ricard en el resumen, un extraterrestre, que bueno, es como la conveniencia del guión. No es ya solo, no, los seres humanos son malos o tal. No, oye, mira, que ha caído un extraterrestre y se lo va a cargar todo. Pero es interesante ver también cómo está detrás de los hilos, cómo se relaciona con la corriente de Mako, cómo realmente te deja con la duda de si tiene un cerebro, no tiene un cerebro, está pensando lo que hace, es un instinto animal, no se sabe muy bien. Yo curiosamente creo que Genova es una víctima. Es decir, en su momento sí que estuvo viva y tuvo su momento de gloria, pero luego ya quedó simplemente a nivel celular y no tiene una verdadera conciencia. Por eso Sephiroth, que sí que tiene conciencia, es capaz de tomar control de sus habilidades. Es decir, Genova para mí simplemente son células con un montón de propiedades, pero ha perdido su mentalidad. Pues eso sería muy interesante ver, no tenemos tiempo lógicamente, pero es muy interesante ver cómo pasa, ¿no? De un ser superpoderoso que ha llegado de casualidad al planeta, claro, una contraparte del propio planeta, pues, y las luchas que se producen, al final acaba recluida, como tú dices, a la nada, básicamente, a unas células que tienen ciertas habilidades o energía y que se utilizan para, como herramienta para otra cosa. Pero ya está, el nombre de Génova se le da porque es el nombre que tenía antes, pero realmente no sigue siendo ese mismo ser o esa misma persona, entre infinitas comillas. Curiosamente, Square tiene otro juego de estos que fue también precioso y con una gran historia, no sé si lo conoces, el Chrono Trigger. Sí, sí, por supuesto. Vale, también tenemos que hablar algún día de ese. Y yo creo que hay una cierta referencia barra paralelismo, porque realmente que Génova cayera del cielo hace tantos años y pasara, es simplemente una historia de background. Creo que es una referencia, un guiño que le hicieron a Chrono Trigger, donde Lavos, el antagonista del juego, cayó a la Tierra hace 65 millones de años, y sí que causó todo lo que pasa en la historia. Entonces creo que el hecho de que Génova sea este alienígena es un guiño a Lavos.
Tranquilamente podía haber sido, pues eso, la parte negativa del planeta, que se ha encarnado en un cuerpo físico. Pero decidieron que fuera una alienígena que cayera del mundo en un meteorito y se y tal, en relación a Lavos, un tributo. Vale, y pues mira, muy interesante, no se me ha ocurrido, pero bueno, más allá de eso, esta génova que como tú has dicho no tiene mente, ya por así decirlo, es simplemente células. Claro, todo esto pasa por el último personaje del que me gustaría hablar, que es Joyo, que es el científico jefe de SIRRA. Llamado por más de una generación como Ojo. Ojo, claro. Ojo, ojo, ojo que viene. No, claro, porque cuando lo ves por primera vez y no sabes nada de japonés, Claro, claro, claro. tú ves Hojo, ojo. Por supuesto. Pero bueno. Y luego te enteras de que es Joyo. Y sí, claro. Y es muy interesante porque al fin y al cabo este tío es otro más, que Génova ya es, que Sephiroth ya es, que Shinra ya es, gente que está detrás de bambalinas moviendo las cosas sin que tú lo sepas, pues Joyo o Ojo está también detrás del detrás del detrás, también haciendo cosas. En ciertos momentos pues te enfrentas a él, te lo encuentras, etc, etc, se te habla muchísimo de él y tal de esto, pero su historia es realmente interesante. A ver, bueno, no se sabe mucho de él como persona, de su historia como persona, pero desde luego sí su historia como científico. Y yo como psicólogo y científico, la verdad es que también es súper interesante para mí ver cómo hicieron a este personaje, que bueno, al fin y al cabo en este juego, en este Final Fantasy de 1997, es el típico recurso de villano súper inteligente, que es el que permite que exista todas estas cosas de ciencia ficción, que es lo que le da jugo al juego. Tienes razón. Pero es... Sí, porque él es el que desarrolló los soldados, desarrolló una cantidad de armas y se le puede considerar como el padre biológico de Sephiroth. Claro. Es decir, él no lo infantó de la forma regular, sino que puso su ADN en el vientre de una científica que es que trabajaba con él, Lucrecia, y a ese niño, mientras aún estaba en el vientre de Lucrecia, para que puro experimento científico se le inocularon células de Génova. Mientras que a todos los otros soldados, a los soldiers, se les inocula las células de Génova cuando ya son grandes. Así que por eso lo veréis mucho en este juego. Sephiroth va por ahí llamando a Génova como madre, madre, madre todo el rato, porque, bueno, yo creo que Sephiroth en esta parte es para darle de comer aparte. Sí, porque no está muy estable. Al fin y al cabo es un híbrido entre humano y otra cosa. Pues obviamente no podemos esperar que su cerebro vaya con todas las revoluciones. Así que sí, va un poco por ahí. Pero bueno, pero es muy interesante. Y creo que hablaremos mucho sobre Hojo en el vídeo del Final Fantasy Remake. Porque le dan, como ya he mencionado, con todos los demás personajes, le dan más personalidad. Y la verdad es que es muy interesante la historia de este hombre. Solo decir, como científico que soy, que la idea de que una sola persona se invente todo lo que se suelen inventar en estos juegos no es realista, ¿vale? O sea, no flipéis, nadie tiene tanta inventiva. Pero claro, tampoco te puedes inventar a un grupo de 400 estudiosos que tienen sus propios problemas en la vida, que no sé qué, pues no, te inventas a un tío que es súper inteligente, que te lo hace todo y te centras en pegarle de joyas. Lo entiendo. Bueno, curiosamente, el Hoyo sí que tiene la historia de que fueron tres o cuatro científicos, entre ellos Bungengae, no sé cómo se dice, que es el abuelo de Nanaki, y el profesor Gast, o sea, fue un equipo de tres, que tal vez es una pequeña referencia, quién sabe, al Resident Evil, a Birkin y los suyos, que también eran varios los que crearon esto, y al final uno, Wesker, fue el que se apropió de los otros investigadores para tirar adelante un macroproyecto. Pero sí, creo que en Final Fantasy VII, Hojo principalmente es un recurso y que donde vamos a verlo realmente brillar en otras entregas. Sí, desde luego. ¿Quieres decir algo más sobre los protagonistas? Porque te he cortado. ¿Quieres hablar algo más de bioética? Creo que esto hablaremos más en Final Fantasy VII Remake, porque ahí se habla un poco más de realmente lo que llegó a hacer. Y además también, ahora mismo estamos hablando de Final Fantasy VII. Bueno, hasta el momento solo hemos hablado de Final Fantasy VII. Me gustaría también saber sobre la historia de Hojo, como bien dices, que está expresada en otros videojuegos, porque ahí también se ve un poco lo que hace a cabo este personaje, su personalidad. Está construida a raíz de los hechos que lleva a cabo y de lo que es capaz de hacer por lo que quiere. Sí, realmente Hojo, su personalidad en el 7 no está muy bien definida. Realmente donde ves todo lo que ha hecho es en las siguientes entregas. Por eso creo que mejor hablamos un poco antes de estas entregas y de estos separados y luego en el Final Fantasy VII Remake, cuando ya le vemos un poco hablar más con su boca y decir, hostias, este tío tiene cara de mala hostia, está claro que no, muy feliz no es. Entonces ya le comentamos un poco qué le ha llevado a ser, bueno, a ser un científico loco tan loco.
Hemos hablado de esas las entregas que diseñan principalmente la historia de Hojo. No vamos a entrar en gran detalle, pero ya que las hemos nombrado, pues haremos un pequeño recordatorio. Aquí lo intentaré resumir en 5 minutos. Así que prepárate, Ángel, que prepare el cronómetro. Vamos allá. Venga, esta vez sí lo preparo. Déjame un momentito. No, este no voy, Y esto. así vemos, a ver si mejoras tu marca. Muy bien, vamos allá. Vale, dale. La historia de Final Fantasy VII tal vez me dejó alguna, pero está constituida por varias obras. Final Fantasy VII, que sería el pilar principal, la matriz y a través de la cual vamos hacia atrás o hacia adelante. Empezando por la más antigua de la que yo tengo constancia, estaría Before Crisis, que es una obra en la cual precisamente conocemos a uno de los científicos que acabo de nombrar hace un ratito. Es el aprendiz de Bungen Gaget. Es un juego para móviles en los cuales controlamos los turcos. No puedo hablar mucho de esta obra porque la desconozco, solo sé que se llama Before Crisis en honor a Crisis Core, que es la historia que viene a continuación, antes de que Sephiroth se volviera loco. Luego tenemos una obra y un videojuego. Empezaremos con la obra, que se llama Last Order. Last Order es una reinvención de la historia de Zack, desde que él va al reactor de Nibelheim a explorar. Hojo lo captura junto a Cloud y experimenta con él para convertirle a Cloud en soldado y a Zack para hacerle experimentos. Y cómo consiguen llegar hasta Midgar. En mi opinión, Last Order es de las peores adaptaciones que se han hecho porque se inventan muchas cosas y es altamente incoherente con Crisis Core. Crisis Core tal vez es uno de los videojuegos más bonitos que se han hecho de la saga Final Fantasy y está bastante bien integrado con la historia. Y que mis suposiciones se cumplen con la nueva saga de Final Fantasy Remake, se van a volver a rescatar un montón de detalles de Crisis Core. Crisis Core toma la historia de Zack, o el soldado de primera clase al que Cloud imita, y es toda su historia viviendo primero la guerra de Wutai y después numerosas contiendas contra otro experimento de Hojo llamado Génesis, el cual será derrotado al final de esta obra y sellado, pero que curiosamente parece que vamos a volver a ver siguientemente. El Crisis Core sería también donde vemos cómo Sephiroth se vuelve loco y todas las escenas que nos cuentan como flashbacks en Final Fantasy VII, aquí las veremos de primera mano. Advent Children es una película también maravillosa, una de mis favoritas sin duda, en la cual vemos tres encarnaciones de Sephiroth, aparentemente, pues se dedican a coger a unos niños que tienen células de Genova para intentar recrear a Sephiroth. La historia no es muy buena, pero la animación es fantástica, la banda sonora espectacular, es una película que tenéis que ver. Y finalmente tenemos Digios Cerberus, que fue un día que se encontraron dos directivos de Sony y cada uno llevaba un montón de papeles, uno sobre un shooter y otro sobre Final Fantasy, y se chocaron en medio del pasillo. Y como no quisieron reconocer que durante ese choque se habían dado un beso, se presentaron la obra como conjunto y de ahí salió Digios Cerberus, en la cual cogemos a Vincent, que es el personaje este extra de Final Fantasy VII, y le damos toda una historia enfrentándonos a un ejército raro que no es soldado, que se llama Underground, que también había sido desarrollado por Hojo y que estaba enterrado en las profundas hondanadas de Midgar. En este videojuego también es muy interesante su historia porque conocemos un nuevo trasfondo de Vincent que no sabíamos y también sobre una funcionalidad de una arma, una weapon del planeta, que tenía la función de recuperar toda la energía y que querían apoderarse de ella y bueno, cosas de estas muy raras. También es un videojuego que vale la pena, tal vez no jugarlo porque ha envejecido mucho, pero sí conocerlo de historia, sobre todo porque también me da la nariz que van a rescatar conceptos de este videojuego, mezclarlos con Crisis Core y fusionarlo todo en el Re. Final del videojuego Digios Cerberus, volvemos a encontrarnos con Génesis, que había sido encerrado en Crisis Core y que a parecer tenía que marcar la siguiente parte de la historia de la saga Final Fantasy original, pero que se ha descartado en pos de la saga Remake. Y creo que no me dejo nada. Perfecto. Muy bien, Ricardo, has cumplido. ¡Bien! Na, na, na. Y bueno, creo que toca ahora responder a la pregunta final de todos estos vídeos. ¿Qué, Ángel, inspira Final Fantasy VII la práctica del soft combat y el LARP? Bueno, yo creo que sí, que es obvio que sí, en el sentido de que ha inspirado a mucha gente. A ver, yo, si me hablas de Final Fantasy VII relacionado con el LARP o con el soft combat, yo lo primero que pienso es en las grandes, muy grandes espadas que algunos de nuestros compañeros tienen y han practicado con nosotros. Si bien hay varios, recuerdo con cariño un
chaval, no viene mucho, pero que estuvo en verano con nosotros. Víctor. Y llevaba una espada que era, de verdad, o sea, gente que nos escucháis, es una locura. Era de su tamaño y pesaba la vida, o sea, no se podía blandir, simplemente era más como llevarla como si fuese una fregona para ir fregando el campo de gente que hubiese por ahí. Y creo que es algo común, o sea, tú mismo lo has dicho al principio. Cloud es un tío con una espada gigante, wow, cómo mola. Sí, pues creo que eso es algo muy común para todo el mundo. Creo que es algo que te lleva a desear, a ver, decir, joder, llevar una espada es bastante guay, se mueve muy bien y tal. Porque lógicamente una espada gigante pues luce más en sus movimientos que una espada de tamaño humano. Y yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, es interesante porque además luego tiene que si tienes a Tifa que va con puñetazos, que eso es muy interesante para de forma de artista marcial y todo esto, que al fin y al cabo también se relaciona con el combate. M. Abarracus, aquí señor con metralleta, pues no tiene tanto que ver. Pero al fin y al cabo es, como ya hemos dicho, es una occidentalización del RPG, que el RPG es básicamente pues adolescentes con armas, y creo que es algo que llevó pues a todos los adolescentes de esa época, pues oye, mira, ¿te molaría ser un adolescente con arma? ¿A que sí? Bueno, en cuanto a mí, yo tengo que decir que Final Fantasy VII fue uno de los primeros juegos de PlayStation 1 a los que jugué, y para mí fue amor a primera vista, es decir, el que vi fue el combate contra Arma Rubí, y tengo que decir que no entendí nada, pero me encantó. Para mí algo cambió en mi cabeza. Ajá. Y me di cuenta que el género RPG era lo que me encantaba. Luego, al cabo de 5 o 6 años, consiguió el Final Fantasy VII, el poder jugarlo. Y bueno, de ahí fue empezar a hacerme todos los Final Fantasy sin duda. Un montón de RPGs más, Legend of the Old Dragons, Legalia, Tales of Symphonia... No, bueno, hay un montón. Para mí, sin duda, Final Fantasy VII inspira soft combat, inspira la práctica del soft combat. Sí. Y es más, me atrevería a decirte que tal vez gente de nuestra generación que sí que ha jugado al Final Fantasy VII sí que se puede ver inspirada por la práctica de esta. Square nos ha ido regalando de vez en cuando juegos como son el Crisis of Core u otros Final Fantasy que sí que pueden inspirar la práctica del soft combat debido a eso. Pero también tenemos que tener en cuenta que la cantidad de juegos que se lanzaban en 1997 en comparación a ahora daba para que si a ti te inspira el soft combat a lo mejor te inspiras por un juego que no puede ser el mismo que yo. En cambio, creo que tú y yo, por ejemplo, uh-huh, al habernos criado con la misma cantidad de juegos, sí que Final Fantasy VII nos inspiró a que cuando tuvimos la oportunidad de practicar soft combat, porque dijimos, wow, esto tengo que probarlo, tengo que ser mi propio personaje de RPG. Sí, sí, es lo que tú dices, por tanto por la poca cantidad de juegos como por la importancia absoluta que tuvo este juego, todo el mundo en esa época, claro, nosotros que ya somos viejos, machote, pues estábamos influenciados por eso. Lo guay de esto es que ahora habrá mucha gente que tenga la edad que teníamos nosotros ahora y que esté influenciado por el remake. Sí, pero ves, el remake creo que como también sale en esta época con tantos juegos... Sí, sí. Tampoco no será tan trascendental como fue el 7. Pero claro, el 7 fue como Berserk para Dark Souls. Sí. Uh-huh. Es decir, mucha gente ha empezado o hará soft combat porque le gusta Dark Souls, no porque conozca Berserk. Uh-huh. Pero como Berserk inspiró Dark Souls, se puede decir que es este paso. Entonces, mucha gente a lo mejor está jugando a un videojuego con temática RPG, no se me ocurre ninguno ahora mismo, de los actuales, pero como estos beben del legado del 7, uh-huh, en cierto modo creo que es eso, que se puede tender a esta concatenación de eventos y legados. Uh-huh. Pero yo creo que tienes razón, obviamente la importancia de Final Fantasy VII Remake nunca va a ser la de la base, porque la base es la base y salió cuando salió, pero yo quiero darte un rayito de esperanza porque si bien es cierto la importancia que tuvo en su momento, también es cierto que el sistema del combate que tiene el Remake favorece mucho más la práctica del soft combat. Cierto, cierto. Pero resérvate esto para el próximo vídeo. Creo que aquí ya lo dejamos. Por supuesto. Ha sido súper interesante charlar contigo. Mm-hmm. Y bueno, yo creo que por hoy nos podemos despedir. Sí, creo que es suficiente charla de corrientes vitales y gente con espadas gigantes. Un abrazo, Ángel. Muchas gracias por todo. Un abrazo, Ricard. Cuídate. Hasta la próxima.